Para conocer la historia de la ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima, nos basta con recorrer la Plaza Mayor. En esta oportunidad, situaremos nuestros ojos en uno de sus atractivos más imponentes. El día de hoy visitaremos la Basílica Catedral Metropolitana de Lima. La primera iglesia fue inaugurada en 1540. Sin embargo, debido a que era pequeña y de madera, se construyó una nueva iglesia, pasando desde aquel entonces por una serie de transformaciones, así como reconstrucciones debido a los daños ocasionados por terremotos. Empezamos nuestro recorrido en la Capilla Sepulcro Francisco Pizarro. Lugar donde yacen los restos del conquistador del Imperio Inca y fundador de la ciudad. Anteriormente se exponían los restos momificados de quien se creía que era el conquistador, sin embargo, no era así. No fue hasta 1977, cuando se realizaban trabajos de remodelación en la catedral, que los restos del conquistador fueron hallados en dos cajas, una de plomo y la otra de madera. Continuando con tu recorrido, conoce las 13 capillas laterales de la iglesia, dedicadas a diferentes santos y vírgenes. En la capilla de Santa Ana se encuentra la tumba de Nicolás de Rivera el Viejo, primer alcalde de Lima. En las capillas Nuestra Señora de la Candelaria y Nuestra Señora de la Asunción se han descubierto de manera fortuita criptas con restos pertenecientes a niños y adultos. Se estima que ambas criptas funcionaron entre los siglos XVII y XVIII. Recuerda que el primer cementerio de Lima fue construido en 1808, pero esa es otra historia que prometo contar. El descubrimiento más conmovedor hasta el momento es la de una mujer que fue enterrada con su hijo recién nacido. No olvides visitar la cripta arzobispal. Ahí se encuentran enterrados arzobispos, virreyes y ciertos personajes ilustres. Caminamos hasta el Museo de Arte Religioso de la Catedral. En la antes sacristía se exponen 12 cuadros alusivos a los signos zodiacales. Camina por la sacristía, lugar donde se encuentra la gran cajonería. No olvides subir a la sala de libros corales, mientras que en la sala Brasini encontrarás esculturas que datan del siglo XVIII. Palacio Arzobispal de Lima. En este museo tú encontrarás piezas de arte del siglo XVI al siglo XIX. Thank you.
No olvides visitar la Iglesia del Sagrario. Definitivamente el centro de Lima tiene muchas historias por contar. Es por eso que esta solo es nuestra primera parada. No olvides suscribirte para pasar más días juntos. ¡Hasta la próxima!